Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Usted que nos está viendo a través de Teleradio América, canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable. Usted también que está a través de las redes sociales, especialmente en el canal de YouTube de Edith Febles. Gracias por estar con nosotros en sintonía en La Cosa Como Es. Hoy lunes 28 de febrero, señores, luego del discurso de rendición de cuentas. Pero recordarles que suscribirse al canal es una prioridad. O sea, no es una prioridad, pero sí es algo que nosotros queremos hacer y queremos contar con el acompañamiento de cada uno de ustedes. Queremos ver por dónde estamos, si ya tenemos los 100,000. ¿Cuánto nos falta para los 100,000 todavía? Me dicen que no, que todavía no hemos llegado. ¿Ah? Nos faltan 100. O sea, que la semana pasada agregamos 100, esta semana completamos los 100, yo estoy segura de que sí. Usted que está a través de las plataformas, recuerde también puede ver arroba Edith Febles en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Pero por supuesto, también acompañarme a mí, que gracias por estar conmigo y hacerme parte de esta gran familia de La Cosa Como Es. Seguirme a través de mis redes sociales, arroba Ogla Betiza en Instagram o en Facebook, de verdad, en Twitter, Instagram, Twitter, me pueden seguir a través de esta, de este hashtag o esta arroba, este nickname, arroba Ogla Betiza. Señores, en el día de ayer, como ya todos saben o todos hemos visto y lo hemos escuchado, el presidente de la República emitió su discurso, su segundo discurso de rendición de cuentas. Sin embargo, entenderíamos que ese es el íntegro, es el completo discurso de rendición de cuentas a una gestión que él haya encabezado, porque la anterior formaba parte de una, lo que ya había dejado la gestión del expresidente Danilo Medina, y él que se sumó en medio del contexto de la pandemia a partir del 16 de agosto de 2020, entonces rindió informe de todo lo que ocurrió en el año 2020, en el 2021, pero este 2022 correspondió a emitir los informes de la gestión propiamente encabezada por él, o sea que todas las decisiones que se tomaron en ese sentido son como parte de su administración, y parte de este, de esta rendición de cuentas es lo que vamos a socializar con ustedes, porque fueron una hora 54 minutos los que habló el presidente de la República en el día de ayer, casi 2 horas de discurso, casi 2 horas de alocución. Hay quienes dicen que el presidente se graduó, vamos a decirlo así, como orador, porque 2 horas frente a la Asamblea Nacional y a todo el país compartiendo lo que haya hecho su gobierno durante la gestión pasada y también refiriéndose a lo que plantea hacerse, porque tradicionalmente ahora el discurso de rendición de cuentas es una mezcla de entre lo que yo hice y lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo propuesto para hacer para este año que no pude finalizarlo y toda ya ustedes saben lo que ha implicado. Pero el presidente de la República, como todos hemos visto, se refirió básicamente o principalmente al contexto de crisis que le ha tocado, y efectivamente, o sea, nadie desconoce eso. Abinader ha tenido que enfrentar varios procesos, la pandemia, la situación económica mundial, ahora se suma esta nueva crisis detonada con relación a la guerra en Ucrania y Rusia, entre Rusia y Ucrania. Entonces, son todos este tipo de golpes internacionales ajeno a ya la situación propia que tenía la República Dominicana, lo que ha tenido que enfrentar el presidente de la República. Pero quiero compartir con ustedes algunos fragmentos y vamos a tenerlo. Se los voy a ir dando como por pincelada para no abrumarlo, pero ustedes ya entenderán cómo ha sido el discurso del presidente con los elementos más puntuales. Tenemos la primera fase del discurso del presidente de la República, ya lo tenemos listo y quiero compartirla con ustedes para que vean lo que él ha dicho de que en qué contexto le ha tocado gobernar. Me presento ante ustedes por segunda ocasión y lo hago en un escenario bien distinto al del año 2021. Hoy podemos decir que en tan solo un año hemos conseguido llevar el país a la normalidad. Hemos superado la pandemia y somos un ejemplo para el mundo en términos económicos. Somos la economía que más crece en toda América Latina. Pero aún así, una vez más, tengo que advertir de las dificultades a las que nos enfrentamos en este año 2022. La crisis militar desatada en Europa y que involucra a las grandes potencias mundiales
hace que se incrementen las tensiones en todos los mercados, pero especialmente los energéticos, de materias primas y financieros. Esta es una realidad que no podemos obviar ni cambiar. Pueblo dominicano, estamos ante la mayor acción militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esto está teniendo ya consecuencias negativas para todo el planeta y tenemos que prepararnos. Me ha tocado gobernar en tiempos de crisis, con eventos complicados y complejos, pero no nos hemos desviado de nuestro objetivo de ser un gobierno atento a las demandas del pueblo dominicano, sensible a los más vulnerables y reformador para cambiar nuestro país. Les quiero resaltar que más del 90% de los compromisos adquiridos aquí hace un año se han realizado, se están ejecutando. Lo que prometimos lo estamos cumpliendo. Bueno, ya ustedes escucharon al presidente, me ha tocado gobernar en un momento de crisis. Lo dijo en tono incluso hasta compungido, podríamos deducir, así decirlo, por el tono de su voz, aunque su expresión corporal se mantenía como al principio. Pero algo de lo que dijo el presidente, que sí quiero destacar y me llama poderosamente la atención, es que el presidente ya está diciendo que no tenemos pandemia, o sea, que hemos superado la pandemia. Si bien todos los indicadores de la positividad diaria de COVID-19 están a la baja, no menos cierto es que todavía estamos en pandemia, todavía estamos en crisis, todavía la gente tiene que seguir cuidándose, porque, y es algo que sí llamo o quiero llamar la atención, porque la gente puede imaginarse de que, bueno, ya el presidente dice que no estamos en pandemia y no hay que tomar las medidas. De hecho, en el Congreso de la República, en el día de ayer, nosotros vimos muy pocas personas utilizando mascarillas, pese a que el Ministerio de Salud, aunque la presidencia haya dicho que ya no es obligatorio utilizar las mascarillas, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud han establecido que el uso de mascarilla en espacios cerrados donde hay aglomeración de personas es de rigor, y el propio Estado no ha cumplido con lo que su órgano autorizado en materia de salud lo está haciendo. Estamos creyendo más al presidente que a las mismas instrucciones del Ministerio de Salud Pública, pero eso es algo que ya nosotros lo vemos. Sin embargo, efectivamente, como ha dicho el presidente de la República, hay una parte que es el aspecto internacional que es ajeno a República Dominicana, en el sentido de que no ha provocado la crisis que tenemos, pero son de los efectos que probablemente son 100% seguros que nosotros lo vamos a tener en nuestro país. El presidente de la República dice que el 90% de lo que él prometió se ha cumplido. Yo realmente no he hecho el checklist, porque tendría que ir a la rendición de cuentas del año pasado para ir buscando uno por uno lo que el presidente dijo, que lo tradicional o lo que debería ser una rendición de cuentas no es promesas, sino cómo se ejecutó el presupuesto nacional. Entonces, habría que ver lo que el presidente planteó como promesa, que no debería ser dentro de la rendición de cuentas, y ver lo que se ha cumplido a la fecha. Ahora, un aspecto que sí me parece relevante es que aún nuestras autoridades tienen debilidad en cuanto a la rendición de cuentas. Y no solo el presidente Luis Abinader, lo hizo Danilo Medina, lo hizo Leonel Fernández. Es algo que hemos visto con el paso del tiempo. Pero hay que ver cuánto había, dónde lo puse, cómo lo puse, qué aspectos se llevaron a cabo en materia de ejecución presupuestaria. Pero tenemos también otro fragmento del discurso del presidente de la República con relación a lo que ha sido la pandemia y el trabajo de los médicos y el personal sanitario, no solo los médicos, enfermeras, camilleros, todo el que tenga que ver con el sistema de salud tuvo un rol fundamental en que nosotros hoy día estemos exhibiendo que tenemos una baja constante en los casos de COVID-19. Vamos a presentarles también lo que dijo el presidente en ese sentido. Gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, dominicanos y dominicanas, lograr que en estas cuatro olas la tasa de promedio de letalidad fuera de un 0.9,
representando esta una de las más bajas de la región y del mundo. Gracias a la implementación del Plan Nacional de Vacunación y a la inversión de más de 57 mil millones de pesos para el sector salud, hemos logrado el objetivo de garantizar nuevas opciones de tratamiento, la garantía y disponibilidad de todos los insumos, equipos de protección personal, oxígeno, el acceso a pruebas diagnósticas de manera oportuna y a las vacunas. Hoy somos un referente a nivel mundial en el control y lucha contra el COVID-19. Ya no miramos lo que otros hacen. Hoy otros miran cómo lo hacemos nosotros. Además, quiero destacar que hemos destinado en este último año más de 32 mil millones de pesos para garantizar la vacunación, los tratamientos, los métodos diagnósticos y todo lo relativo a paliar la pandemia del COVID-19. Así como otros 6 mil millones dirigidos al recurso humano más importante que combate directamente a este virus, a nuestros médicos, enfermeras y personal de salud. Miren, como ya es una lo que decíamos antes de pasar este resumen de lo que ha presentado el presidente, dice, ahora otros miran lo que nosotros estamos haciendo. Sin duda alguna, República Dominicana, y es algo que el presidente puede exhibir porque el Gabinete de Salud lo ha hecho de una manera excelente, vamos a decirlo en términos reales, de cómo ha sido el manejo de la pandemia. Pasaron algunas cosas normal porque nunca antes nos habíamos enfrentado a una situación parecida, al menos esta generación y la generación que está subiendo no había enfrentado algo como esto. Y sin lugar a duda, un plus que tiene el presidente o la gestión de Luis Abinader ha sido el manejo de la pandemia. Ahora, con el tema de la vacunación, también hemos tenido, al día de hoy tenemos unas 6 mil personas, o 5 mil, casi 6 mil vacunadas con las dos dosis, que es el esquema de vacunación, pero hay una debilidad en ese sentido. Y aunque la cantidad de vacunas que se han vencido es el 0.1% o es el 1% de la cantidad que hemos comprado, lo ideal es que el plan de vacunación no tuviese que llegar a esos niveles. Yo entiendo que a finales bajaron la guardia y con esto de eliminar la restricción para presentar la tarjeta de vacunación va a tener un efecto muy fuerte sobre la cantidad de vacunas que tenemos todavía disponible en República Dominicana. Hay más de 9 millones de vacunas en almacén. Tenemos una población que no se ha ido o no se está yendo a vacunar, porque cuando usted va a los centros de vacunación, y lamentablemente la semana pasada leía yo que se le ha dado instrucción al personal que está en los centros de vacunación que no emitan información ni a la prensa ni a nadie, algo que no se debe permitir porque el derecho a la información es un derecho constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 9 millones de vacunas? ¿Qué va a hacer República Dominicana? Porque lo ha dicho el presidente, ha sido una inversión la que se ha hecho en ese sentido, y esa inversión debemos agradecerla definitivamente, porque que nos faltase nos sobra vacuna, y eso ha permitido que tengamos una reducción de los casos positivos o de la hospitalización a niveles críticos en nuestros centros de salud, que por todo lo que hemos visto tienen la precariedad que uno no se imagina, y la pandemia lo puso mucho más al desnudo, sobre todo con el tema de la reconstrucción de los 56 hospitales que al final no se reconstruyeron, y eso resultó ser un tema de cojioca, como se dice popularmente, para quienes entendían que era mejor beneficiarse de los recursos del pueblo. Todavía tiene ese reto el Gabinete de Salud y el Presidente de la República en esta materia, tanto de la vacunación, de qué va a pasar ahora, porque lo que nosotros queremos saber, qué va a pasar con las 9 millones de dosis de vacuna que tenemos en almacén, cómo se van a manejar, cuál será la estrategia, que eso también es algo esencial que tienen que destacar las autoridades. Sin embargo, sacó partida en el punto de que, de hecho, con el manejo de la pandemia, República Dominicana es referente con el tema del turismo, por todo el seguro que se puso a los turistas y las facilidades, porque la industria sin chimenea se tenía que mantener. En el plano económico, que es el gran problema del presidente Abinader, podríamos decirlo en ese sentido, el presidente se refirió, y quiero compartir con ustedes lo que dijo en materia económica el presidente Luis Abinader. Nuestro Producto Interno Bruto Real alcanzó un notable crecimiento interanual del 12.3% en el periodo enero-diciembre del 2021. Ese crecimiento
coloca a la República Dominicana entre los 10 primeros países con mayor crecimiento económico del mundo en el 2021 y consolida nuestra economía como la más dinámica de Latinoamérica. Cerramos el 2021 con el nivel de reservas internacional de divisas más alto de la historia, con 13 mil millones de dólares, y nuestra moneda exhibió una apreciación de 1.4%, contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países de Latinoamérica. Además, también dijimos que trabajaríamos para atraer nuevas inversiones y así lo hemos hecho. En el año 2021, la República Dominicana se posicionó como el principal receptor de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe, siendo los flujos netos de esta inversión de más de 3 mil millones de dólares. Este crecimiento económico y esta confianza en nuestra economía se da a la vez que reducimos el déficit público, pasando del 7.9% en 2020 a un 2.7% en el 2021, mejorando con ello las proyecciones que teníamos del 4.1% para ese año. En adición, también puedo indicar que se produjo una disminución de la deuda consolidada del sector público de 6.4 puntos porcentuales del coeficiente de deuda, pasando del 69.1% a finales del 2020 a 62.7% a finales del 2021. Bueno, esas son las controversiales cifras, vamos a decirlo así, que tiene el presidente de la República, porque por una parte, por una parte está la oposición o quienes entienden principalmente que estos montos que el presidente y el Banco Central lo ha publicado durante las últimas semanas referente a la recuperación económica. Hay quienes están hablando que es básicamente un rebote estadístico y que esas cifras no se pueden comparar entre 2021 a 2020 por el tema de la pandemia. Entonces, que básicamente el crecimiento ha sido un 4.7%, es lo que dicen, pero el presidente de la República, y tanto como lo establecen las cifras del Banco Central, hablan de un 12%. El presidente también dijo que se redujo la deuda con relación a la proyección que había y la cantidad de recursos. Y en el aspecto de la inversión extranjera para República Dominicana durante el año 2021. Efectivamente, los índices en aspecto de estabilidad, vamos a decirlo así, en materia económica se evidenció. Recientemente ustedes escucharon o vieron el índice o el informe de Transparencia Internacional, donde República Dominicana aumentó unos puntos, pasó de unas posiciones a ocupar otra en cuanto al índice de corrupción, y eso tiene un efecto dominó, vamos a decirlo, en cuanto al nivel de seguridad jurídica que pueden tener los inversionistas, que es un punto a exhibir de la administración del presidente Luis Abinader, que con las actuaciones que se han dado tanto en el ámbito del Ministerio Público, en el ámbito gubernamental, con relación a las compras y contrataciones, que ustedes saben que ahí está la mina de corrupción que ha tenido el país tradicionalmente. Entonces, República Dominicana ha cambiado un poco la visión en términos de inversión. Eso lo hemos visto también. Recuerdo que la semana pasada yo conversaba con el ministro de Economía del Ecuador, que estaba en nuestro país. Decía, el clima de República Dominicana es bueno para llegar, de hecho, a un acuerdo, que es lo que están tratando de tener, de un acuerdo bilateral entre ambos estados para el tema de la inversión, y han tomado como referencia también lo que tiene que ver con la zona franca, que es un aspecto que el presidente de la República destacó en su discurso, y de otros y de otras áreas de la economía que se han potencializado pese a la crisis. O sea, que la recuperación ha sido, y lo han dicho también los informes internacionales, de la recuperación post-pandemia, República Dominicana lleva un buen índice, pese al tema de la inflación,
que cuando retornemos de la pausa, entonces vamos a presentarle las propuestas del presidente Abinader para hacer frente a la inflación de cierto modo, pero que para nosotros, o para mí en particular, me deja un poco de preocupación porque siento que faltó decir más. Faltó decir más porque, sobre todo, la clase media está, ¿qué va a pasar conmigo? Tenemos la parte de los subsidios para los más pobres, pero ¿para nosotros qué? ¿Qué es lo que tiene el presidente? Pero vamos a verlo después que regresemos de la pausa. Seguimos aquí en La Cosa Como Es.